Y la verdad es que después del año pasado, que nos quedamos con la espinita, que no llegamos a la final por muy poquito, pues veníamos a por todas y bueno, bien lo hemos conseguido. La clave de la victoria, bueno, pues hemos ido progresando desde el primer partido, que llegamos bastante flojillas y sin hacer nuestro juego, hemos ido progresando y jugando a la mano en cuanto mueves un poco, ya es cuando aparecen los huecos y es donde, lo que hemos aprovechado, claro, con gente que tenemos rápida o gente que entra por el medio, es nuestro juego. En la final, por ejemplo, se ha definido en la primera parte, con lo cual de físico, o sea, estábamos más o menos en igualdad de condiciones, ¿no? Tenemos sí, a lo mejor dos jugadoras que están ahora mismo en el top 16, que nos han ayudado, pero que hemos jugado también sin ellas la otra fase y hemos llegado hasta ahí arriba. No hemos ganado en la anterior fase, pero en esta, pues con un poco su ayuda también, pero aparte del resto del equipo, ¿no? Que es muy simpático, como podéis observar. Es parte de nuestro juego también es esto, la simpatía. El CRA de La Coruña ha demostrado ser superiores, pero estamos muy contentas porque creo que hemos luchado hasta el final. Y bueno, creo que tenemos un resultado muy bueno. Segundas, el año pasado ganamos la plata y este año segunda de la competición, pues muy contenta, la verdad. ¿Qué nos ha faltado? Quizá un poquito más de confianza en el último partido. Yo creo que el año que viene será nuestra.